este, porque siempre este está. Pues porque sí. ¿Qué le podemos poner abajo? Nada. Nada, porque el piso así está. Es que como yo agarro el libro. Sí, es que el piso está así. Mira. Ok, le das la primera, le dejas listo a Mago para la segunda, ¿ok? Ahí va. Ok. Thank you. Gente para la gente.
que ella es mensa. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia de Monte Carmel. Hoy celebramos el quinto domingo ordinario. Nuestro celebrante de hoy es Ian Quito. La intención de esta misa es para Erlinda Ciriaco en su cumpleaños. También recordaremos a María Torres en paz descanse. Habrá una segunda colecta, será para las instalaciones parroquiales. Favor de apagar sus celulares en este momento. Se les recuerda que la Sagrada Comunión solo se dará en la mano y por favor guardar la distancia. Las personas que permanecen en su carro, favor de salir de este para recibirla. Saludemos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor para darles una cordial bienvenida. Pongámonos de pie para recibir a nuestro sacerdote y entonar nuestro canto de entrada. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Esta misa se ofrece por el cumpleaños de Linda Siriaco. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días
como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo de vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos,
para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, les llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó. Salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Buenas tardes a todos. La enfermedad de COVID-19 nos ha ayudado a darnos cuenta de muchas cosas en la vida, incluidas nuestras propias limitaciones como seres humanos. Nos hemos vuelto indefensos frente a este virus microscópico mortal que nos arrastró a todos durante más de un año. En medio de todos los grandes avances tecnológicos y médicos de los que nos hemos enorgullecido durante varias décadas, ¿quién podría haber pensado que un virus microscópico invisible nos haría a todos cautivos, como ratones escondidos en nuestros propios hogares cuando el gato está cerca? Casi obligándonos a no movernos ni un centímetro justo para contener ese virus microscópico mortal.
En medio de esta comprensión de nuestra propia limitación como seres humanos, también nos hemos dado cuenta profundamente de que somos seres humanos holísticos. ¿Qué quiero decir con esto? Debido a que ese virus es altamente contagioso, sabíamos que a muchos miembros de la familia de los pacientes de COVID-19 se les pidió que no visitaran a los pacientes que tienen dificultades en los hogares o incluso en los hospitales. Debido a la naturaleza de ese virus, el resultado es miedo, ansiedad, falta de apoyo y una necesidad cada vez mayor de presencia personal y acompañamiento. Si preguntáramos a los afectados por el virus, muchos dirían que los sufrimientos físicos fueron soportables, pero lo insoportable de 14 días de cuarentena o más es la difícil realidad de la autoinsolación dolorosa. Como seres humanos hechos de cuerpo y alma, también necesitamos la presencia física entre nuestros propios familiares, amigos y parientes, especialmente cuando estamos enfermos y enfrentamos la incertidumbre en nuestra vida e incluso la posibilidad de la muerte. Esto nos lleva a darnos cuenta entonces de nuestra propia interconexión, nuestra necesidad de los demás y muy especialmente nuestra necesidad de Dios. Lo que está en juego en nuestra batalla por COVID-19 no es solo nuestro bienestar físico, sino también nuestro bienestar mental, emocional, social y espiritual. Somos seres humanos holísticos. Hermanos y hermanas, al observar el contexto del Evangelio de San Marcos hoy, nos daremos cuenta de que el objetivo de Jesús no es solo curar la fiebre de la suegra de Simón Pedro, sino que de hecho el objetivo es curar a la persona en su totalidad, no solo físico, sino también emocional, mental, social y muy importante, espiritual. Miremos de cerca el Evangelio. Lo que hace que esta narrativa de curación sea única del resto de las narrativas de curación es que aparece en el lugar privado, como contraste con los milagros de curación públicos de Jesús. De hecho, debido a esta ubicación, San Marcos pudo enfatizar un punto muy importante. Es decir, la iniciativa de Jesús de romper las fronteras sociales y espaciales. El Evangelio dice, Jesús entró en la casa y se acercó a la suegra de Simón. Esto es una reminiscencia de la encarnación. Cuando Jesús entró en nuestro mundo enfermo para curarnos de nuestra enfermedad perenne, es decir, nuestra propia pecaminosidad. Santo Tomás de Aquino mencionó que la razón principal de la encarnación es remediar nuestros pecados. La iniciativa de Jesús de sanarnos se enfatiza una vez más en este pasaje. Al entrar en la casa y acercarse a la mujer, Jesús mostró cómo se siente profundamente conmovido de compasión y misericordia hacia la mujer. Desea estar más cerca del dolor de la mujer. No consideró ninguna barrera aquí, como barreras de género, clase, culturales o espaciales, pero rompió todas esas barreras
para estar más cerca del enfermo. Ese es el movimiento de amor de Dios. En segundo lugar, Jesús tomó la mano de la mujer. Este es otro nivel más profundo de Jesús. Gesto de cercanía e implicación con el dolor de la mujer, como se describe en la narración. Como todos sabemos, incluso un simple toque a una persona también puede ser un momento de curación, porque el tacto tiene un poder curativo. Cuando Jesús apretó la mano de la mujer, nuestro Señor le dice: mujer, no estás aislada, no estás sola, yo estoy aquí y te tojo de la mano. Te acompañaré en tu sufrimiento. En otras palabras, el Dios que solía estar allá afuera, en los cielos, lejos de nosotros, a quien usualmente estamos levantando nuestras manos en oración, ya que nuestro gesto para acercarnos a Él está de hecho aquí con nosotros, cada vez más cerca de nosotros. Vemos ahora cómo Jesús primero se acercó a la suegra de Pedro y segundo tomó su mano. El tercer gesto de Jesús alcanzó la culminación de la narrativa de curación. Curación. La suegra de Simón fue levantada por Jesús. Ella fue resucitada, la levantó, como menciona el Evangelio. Este es el mismo término que se usa en los Evangelios para referirse a la resurrección de Jesús. En la resurrección, nuestras almas y cuerpos se unirán una vez más, pero serán transformados. Seremos resucitados en Cristo, que nos ha transformado. Por lo tanto, si la mujer de nuestro Evangelio fue resucitada por Jesús, cada milagro de curación es también una experiencia de resurrección, de transformación. En otras palabras, mis hermanos y hermanas, cada experiencia de curación en nuestras vidas también debe ir acompañada de la curación del alma, un cambio de perspectiva, evitación del pecado, unión más profunda con Dios. Un amigo mío que fue afectado por COVID-19 y que estuvo en el ICU durante más de 3 semanas, me dijo que su experiencia fue muy difícil, pero transformada. Aunque a veces estaba inconsciente, dijo que nunca dejó de orar a Dios por la curación. Fue intubado y mientras dormía, en su mente estaba orando por un milagro, y el milagro se le dio. Todos hemos experimentado diferentes tipos de enfermedades en nuestras vidas, ya sean físicas, morales, sociales, emocionales o espirituales. Cualquiera que sea la enfermedad, las vemos como vías para una transformación más profunda del alma y una experiencia nuestra propia resurrección aquí en la tierra. Solo confía en Jesús y deja que nos cure a cada uno de nosotros. Ofrécele nuestras enfermedades y pídele que toque cada una de nuestras enfermedades. Dejemos que Jesús entre en esas heridas y dejemos que Él nos cure. Y oramos para que a través de esas enfermedades podamos experimentar una transformación más profunda y duradera en nuestras vidas. Amén.
Por favor, de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida mundial. El Señor responde cuando lo llamamos. Oremos para iluminar al mundo con la presencia de Dios al recordar hoy estas necesidades. Por nuestra Iglesia, para que brindemos nuestra caridad y nuestro amor a los más necesitados y sufridos de este mundo por medio de esfuerzos nacionales e internacionales, y con nuestros propios esfuerzos personales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz del mundo, sobre todo en aquellos lugares que por años no han conocido otra cosa que la violencia, por Afganistán, Irak, Irán y Siria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que trabajan incansablemente para mejorar sus comunidades, en particular, aquellos que trabajan para eliminar el racismo de entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los maestros y todos los que predican la buena nueva de Jesucristo con sus palabras y con su vida de servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que trabajan en nuestro sistema de justicia penal, por todos los que están en la cárcel, por sus familias y comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos, por todos los que sufren de COVID-19 y por todos los que han muerto, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios sanador, tu presencia mitiga nuestras aflicciones y nos fortalece para hacer tu voluntad. Concédenos seguir inspirados por tu Hijo para trabajar incansablemente en el establecimiento de tu reino en esta tierra y un día vivir contigo en el cielo para siempre. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos ese sacrificio. Alabanza y gloria de su nombre, bendito de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido el extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación del mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Donde falte la alegría.
La segunda colecta de esta semana será para nuestras instalaciones parroquiales. Nuevamente, le agradecemos todo su apoyo a nuestra campaña anual Arquidiocesana 2020. La comida del Men's Club será el próximo jueves 11 de febrero. Visite nuestro sitio web y la página de Facebook para obtener la información sobre cómo hacer sus pedidos. No olviden tomar una copia de nuestro boletín esta semana. Por favor, traiga sus teléfonos celulares la semana que viene, ya que lanzaremos nuestro Flop Notes para nuestra parroquia. Magdalena se lo explicará brevemente y también puede consultar nuestro boletín para obtener más información. Favor de esperar hasta que termine la música. Necesitamos ayuda de la comunidad para la organización de la misa. Favor de anotarse para que formen parte. Busquen a Andrés y María Miranda y a Efraín Gano para más información. Todas las personas son bienvenidas y necesitamos ayuda. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas las personas que ayudan en nuestra celebración eucarística, especialmente Bianca, muchas gracias por su música. También a Diego, gracias Diego. Nuestros lectores, Margarita, gracias Margarita. Araceli, okay. Gracias Araceli. Y también a Kimberly puede servir también en nuestra misa. Muchas gracias también por sus ushers, ¿no? Andrés y otros ushers, muchas gracias. And also the thermometer check, muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Y nuevo good news, noticia. Nuevas noticia, Supreme Court, okay. That's why Magdalena aquí para traducir mi inglés en español. So, gracias Magdalena. Bueno, ayer se dio la noticia de que la Suprema Corte ha concedido por derecho constitucional que podemos tener nuestras misas dentro de la iglesia. Se permite un 20% de capacidad. Y como nuestra iglesia es grande, se va a permitir un cupo de 200 personas. 200 people inside the church, right, Father? Monseñor Seida dijo eso. Como que ya nos habíamos acostumbrado a estar aquí afuera, ¿verdad? Especialmente si hay buen tiempo. Pero gracias a Dios, es probable que el siguiente domingo ya estemos dentro de la iglesia. Todavía estamos esperando instrucciones de nuestro arzobispo. Bueno, sobre... Sí, normalmente sacerdote dice no cell phone en misa, pero en próximo semana, por favor traigan sus teléfonos celulares en la misa. En bulletin hay nuevo modo comunicación en nuestra parroquia, flock notes. Bueno, aunque ya tenemos nuestro sitio web, estamos en Facebook, en YouTube y tenemos nuestras misas en línea. Ahora también tendremos otra manera de comunicarnos. Nuestra iglesia está lanzando una plataforma que se llama Flock Notes. Los sacerdotes, el padre Monseñor Loy y el padre Ian, quieren comunicarse directamente con ustedes por medio de esta plataforma, Flock Notes. Esta es una manera fácil y efectiva. Los sacerdotes, los padres, van a poder recibir sus
comentarios de ustedes, y ellos también se van a comunicar con ustedes. El uso de FlockNote permite a la iglesia enviar fácilmente información sobre lo que está pasando aquí. Si ustedes también necesitan información sobre el catecismo, sobre el grupo guadalupano, sobre el grupo de oración, sobre todo esto y más, lo vamos a poder encontrar en esta plataforma. Muchas otras iglesias ya lo están usando y ya están utilizando esta plataforma, y este es un medio de comunicación y han encontrado que es eficaz y fácil de usar. Nuestro pastor, Monseñor Vergara, nos anima a que también nosotros lo hagamos. Este es un medio seguro y privado. Por favor, traigan su celular el siguiente domingo y aquí en la misa, después de la comunión, nos van a ayudar a tener esta plataforma en nuestro celular, y así nos vamos a poder comunicar por medio de texto o por medio de correo electrónico. Father, next week, here we are going to help us para instalar la plataforma. Gracias. Okay. Muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias a todos. Por favor, de pie. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Buen día a todos.